probablemente en algún momento necesites que un sonido active la operación de algún proyecto. Por ello, hoy vamos a ver cómo utilizar un módulo de micrófono. Este video fue posible gracias al fabricante de PCBs, PCBWay, el cual cuenta con servicio de placas que en este momento tienen las ventajas de que tus placas son gratis en tu primer pedido. Solo pagas el envío. El tiempo de fabricación en placas comunes es de solo 24 horas. Las placas de base de aluminio que resisten la expansión, las placas de base Rogers para altas frecuencias, las placas flexibles y flexibles rígidas están con descuentos. Este módulo es muy pequeño y tiene pocos componentes, por lo que podría pensarse que no existe mucha diferencia a usar el micrófono únicamente. La diferencia más clara es el precio, pues el micrófono solo es más barato que el módulo, pero además del micrófono necesitaríamos comprar más componentes para alimentarlo y luego amplificarlo. Así que si deseas usar el micrófono de una manera más cómoda y rápida, este módulo te ayudará muchísimo. ¿Qué partes lo componen? Lo primero que veremos es el micrófono Electret, que se encarga de convertir el sonido en una señal eléctrica. También lo compone un circuito que además incluye un comparador doble LM393, que en conjunto con el trimmer nos permite seleccionar la sensibilidad de sonido necesaria para activar la señal. Tiene dos LEDs. Uno nos indica si está energizado el módulo y el otro si está detectando sonido o no. Finalmente tiene sus pines de alimentación y un pin a la salida de la señal. Su conexión. Es muy simple. Basta con conectar el pin GND al negativo, VCC al positivo y ya podremos ver cómo funciona. A pesar de que la corriente que entrega, su salida es suficiente para alimentar un LED. En caso que quisiéramos controlar algo mucho más grande, tendríamos que amplificar la señal. Para usar un LED, al módulo conectamos su cátodo, es decir, la patita más corta en la salida del módulo. El ánodo, o sea, la patita más larga, la conectamos a una resistencia de 220 ohms y esta a su vez hacia los 5 volts. Lo energizamos y vemos que ya activa un LED con algún sonido. Si el sonido no alcanza a activar el LED, debemos girar el trimmer hasta que veamos que es suficiente. En caso que todo el tiempo esté activado, reducimos la sensibilidad girando en sentido contrario el trimmer. En caso que lo deseemos conectar a un microcontrolador como Arduino, le conectamos unos jumper hembra macho. Conectamos su alimentación y el pin de la señal lo conectamos a cualquier pin digital que programaremos como entrada de micrófono. Espero que te sea muy útil este video. Y recuerda que si quieres ver cómo realizar una aplicación con este módulo, no dudes en escribírmelo abajo. Le quiero enviar un saludo muy especial a... que fue el primero en comentar en el video anterior. Yo soy Katy, espero que este video te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!